licenciado que nos presenta México en la piel, bajo la dirección de la profesora Benita Cuyú, y continuamos con más, nos vamos ahora con el Zambay Macho. Con la piel, así que tenemos a las chicas arriba. Vamos a dar una breve descripción del vestuario de Quintana Roo. Es importante que nuestra gente lo conozca, y en este caso nuestros niños, pero están portando también, porque en algún momento este folclore llegará a ser tan importante como el folclore que tiene el estado de Jalisco, el mismo de Yucatán, y por qué no el del estado de Quintana Roo, que es el lugar en donde vivimos, el lugar